Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Masi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, ¿vale? Antes de comenzar con este vídeo, quería recordaros de que tengo una cuenta en Instagram, ¿vale? Llamada @MasiSenpai, ¿vale? En la cual subo tanto fotos como historias todos los días. Con lo cual, si queréis ver todo lo que subo y estar pendientes de mi feed diario, básicamente, pues podéis seguirme en @MasiSenpai, que lo tenéis aquí debajo, ¿vale? Y bueno, eso, si me sigue mucha gente, ¿vale? Estaré siguiendo a los suscriptores que den más like a las fotos. Así que bueno, seguidme en la cuenta y nos vemos por Instagram. Os dejo con el vídeo de hoy. ¡Adiós! Bueno, pues aquí estoy viendo la tele un rato mientras espero a que vuelva el Venus, que me ha dicho que se iba a dar un paseíto por ahí. Espérate, es que, de hecho, un momento, me están llamando por teléfono. Sí, hola. Hola. Hola, Venus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces que no has vuelto todavía? O sea... Es que he ido a comprar los juguetes, pero cuando he ido a la juguetería estaba cerrada, ¿sabes? La juguetería estaba cerrada, pero... ¿Y entonces no has podido ir a ver los juguetes? O sea... No, es que al parecer están buscando un empleado, por eso está cerrado. O sea, que está cerrado porque no está trabajando nadie dentro de la juguetería. Sí. ¿Y ahora qué hacemos, Venup? O sea... No sé, podrías trabajar tú para que la abran. ¿Cómo que? ¿Trabajar yo la...? Bueno, puedo ir a preguntar, pero espérate. ¡Antes que nada, que poner el reto Life, Venup! El reto Life es que todo el mundo tiene que suscribirse. Sí. Y tenemos que llegar... A 9.002 likes. Vale, pues venga chicos, he escuchado a de nuevo aquí llegar al reto de 9.002 likes en este vídeo. Y todo el mundo tiene que suscribirse para más videos de Minecraft, chicos, venga, dale a like, bien. Vale, de nuevo, pues voy para allá, para la juguetería, a ver qué está pasando, ¿vale? A ver si conseguimos esos juguetitos nuevos para ti. Bueno, nos vemos ahora. Vale, adiós, Venus, hasta luego. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ver qué está pasando en la juguetería, porque parece muy raro. O sea, es que de hecho, Venom lleva mucho tiempo con los mismos juguetes y necesitaba algo nuevo. Por ejemplo, quería comprarse un esqueleto para jugar con el Creeper, porque claro, el Creeper está solo, ¿sabes? No tiene ni familia Creeper, ni tiene otro mob, ni un Steve, ni nada. O sea, realmente necesitaba algo para seguir jugando. Yo qué sé, ponerle un coche al Creeper, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no hay más juguetes en la casa. Ya los ha jugado todos, o sea, ya los ha, pues, disfrutado. Y ya necesita nuevos juguetes. Y claro, si está la juguetería cerrada, ¿qué va a hacer? ¿Jugar con una flor? Pues no, hay que ver qué podemos conseguir. Bueno, la juguetería creo que era esto que estaba aquí debajo. Pero es verdad que yo nunca he visto a nadie trabajar ahí. O sea, realmente como que montaron la juguetería, pero nunca trabajó nadie, ¿no? O sea, es como un poco extraño, la verdad. Voy a ver por aquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Masi. Hola. Porque mi hijo quería comprarse un juguete, pero la juguetería estaba cerrada. ¿Sabe usted algo de eso? ¿Viene usted por la oferta de personal? Bueno, a ver, quería juguetes para mi hijo, pero bueno. Mi nombre es Alan. Hola, Alan, yo soy Masi. Encantado, Masi. Encantado. Sí, te apunto. Ven, ven conmigo. Pero, ¿cómo que me apuntas? Pero oye, que no te he dicho que quiero trabajar aquí, pero oye, ¿ya lo estás haciendo por eso? Mira, estas son las instalaciones, ¿eh? Por aquí tenemos la máquina registradora. Ya, sí, yo ya he entrado un par de veces a robar juguetes. Con los juguetes, bueno, los cuadros... Sí, todos los juguetes y tal, pero oye, ¿por qué están organizados? Sí. O sea, ¿hay algún tipo de forma? O sea, plan de... Sí, por colores, ¿eh? Por colores, formas. ¿Cómo que por colores? Pero si está hasta aquí... Sí, aleatorio. Sí, comienzas ahora mismo, ¿eh? Toma, pero... el primer jornal. ¿Cómo que? ¡Oh, dinerito! Bueno, pero, perfecto. Hay que cerrar a las 8 de la tarde. Vale, yo cierro a las 8 de la tarde, no te preocupes. Bueno, un placer, Alan, y me llamo Alan. Ya, yo soy Masi, gracias, ¿eh? Oh, sí. Buena suerte, trabajar. Vale, gracias, venga, hasta luego. Bueno, pues nada, pues trabajo en una juguetería, mira tú qué guay. Bueno, pues ahora solo tengo que estar aquí pendiente de los juguetes, de estar organizándolos, de elegirlos, de venderlos, de atender a la gente, o sea, un poquito... ¡Hola, buenas! ¡Buenas! ¡Pero hombre, Pankri, compañero! ¿Qué pasa? Buenas, dependiente... Pero si soy yo, soy tu amigo. Buenas, estamos mal depender, de las cosas. Hay que ser dependiente, pero bueno, No, Pankri, soy independiente, Pankri, como tu pelo, que es independiente, y se fue de tu cabeza, LOL. Vale, la hoja de reclamaciones, por favor. Ah, que era broma, Pankri. ¡Hoja de reclamaciones! Pankri, pero... Bueno, ¿qué quieres, Pankri? ¿Qué estás buscando, amigo? ¿Por qué estás aquí en la juguetería? ¿Qué quieres, un juguete? Pues a ver, sí, lo que quiero es un juguete, pero no es para nadie especial. Solo quiero... Solo quiero un juguete para mí, ¿no? En plan, porque un juguete para ti. Ay, pensé que se lo ibas a regalar a alguna chica con la que vas a quedar.
No, porque yo también soy un juguete para ella, ¿sabes? Entonces, pues, vale, directamente le doy un juguete y les si digo... Me deja, si me deja recomendarte uno, ¿vale? Juega con esto. Yo me quedaría con este de aquí, mira. Y dirás, ¿por qué? ¿Vale? Mira, atento, ¿eh? Te voy a explicar. Este eres tú en el futuro, ¿vale? Eres un yayo. Bueno, tienes pelo, así que, tienes pelo. Pero y esa será la chica. ¿Qué te querrás porque tienes dinero? Pero realmente, pues, eres feo. ¿Qué te parece? Vamos a ver, esta historia parece más de... te estás confundiendo de historia, Masi. No lo estás viendo. Bueno, vale, es verdad. A lo mejor este no es el juguete para ti. A ver, venga, te voy a buscar otro, compañero. Él es un hombre mayor, ¿sabes? Y está con una... Vamos a ver. Una jovencita. Mira, por ejemplo, ¿te parece este? Que está, mira, tú lo ves y hace... ¿Te gusta? No me gusta tampoco, porque para eso ya tenemos a Nacho. Mira, ¿y te gusta la chica Neko esta rara? No, tampoco. Pero páncreas, pero es que eres muy... ¡Mierda, páncreas, el juguete! Es que de verdad, Masi, esto me parece ofensivo y todo. Mira, ¿no te... un cubo de Rubik hecho para que así impresiones a las chicas diciendo, o sea, hacer un cubo de Rubik? ¿No tiene nada de One Piece, tío? No, de One Piece no venga nada, pero tengo... Tengo un pulpo, si quieres. O sea... A ver, es que, Pankri, esto es una tienda de juguetes, no de cosas de cómic, ni de anime, ni de manga. Tío, pues yo qué sé, ¿por qué hay una pelota de baloncesto? Ya está, Pankri, porque es un juguete, ¿no? Una pelota. Venga, me lo llevo, así, no sé. Yo te no metes unos triples, venga, vamos, Pankri. Ahí lo tienes. Mucho de triples, pero venga. Vale, perfecto. Venga, va, voy a cobrarte por aquí. A ver. Vale, dime. Esta pelota de aquí. Vale, a ver. Vale, dime pelota de es, baloncesto. Favor. Son $10, Pankri. ¿$10? Exactamente. Mira. Toma. Vale, perfecto. A ver. Y te doy uno de propina, ¿eh? ¿Pero dónde está? Que no lo. Oye, que me lo has tirado mal. Ah. Ahí, perfecto, perfecto. Vale, 10. Y uno de propina. Vale. Pero si me has dado 10 justo. Ah, uno de propina aquí detrás. Bien. Vale, pues aquí tienes tu pelota. Gracias, Pankri. Ahí está, bien. Que tengas un buen día, crack. Vale, voy a separar esto por aquí. Y esto sería el dinero del trabajo. Y esto es mi dinero. Oh, yeah. Vale, perfecto. Pues ya he vendido mi primer juguete. Ala, hay que pedir otra pelota de baloncesto. Porque. Hola, buenos días. Hola, Lía. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué pasa, Masi? Uy, hola. ¿Qué haces aquí? Pues nada, es que me he puesto a trabajar aquí. No sé. Así saco un poquito de dinero también. Ah, bueno, pues sí, está muy bien eso. A ver, ¿pero qué eres? ¿El gerente ahora de la tienda? Sí, ¿dependiente? Sí, soy el dependiente. También te puedo recomendar juguetes, Elías. ¿Qué ah, vale, buscando? Perfecto. Mira, pues me vienes de perlas, Masi, porque venía buscando un juguete para el bebé Noob. O sea, que tú juguete? Me puedes aconsejar. Sí. Ah, pues mira, justamente el bebé Noob quiere un juguete. Pues mira, vamos a ver qué le podemos comprar. Es que quiero mandarle un juguete nuevo. A ver, una pista, ¿vale? Se lo voy a mandar junto a una tablet para que vea vídeos en YouTube y demás. Entonces, no sé, algo que... Que vaya así un poco parecido, ¿sabes? O algo, ¿no? Vale, vale, o sea, estos muñecos coleccionables no, porque realmente hay que tenerlos todos, con lo cual no tiene mucho sentido. Vale, algo que vaya con la tablet. Vale, por aquí tenemos más muñecos. ¡Ay, este tren, qué mono! ¿El tren este ya lo tiene? Creo que sí. Creo que no, tiene el tren. No. El no, tren, el creeper. No. No sé si tiene un barco, el cohete lo tiene seguro. El pollito, en verdad es que tiene un montón de juguetes, ¿sabes, Elías? Pero ya, bueno. Y estos son de Navidad, es que ahora no pegan estos, ¿eh? Porque mira, exactamente. El duendecito este es súper mono, el elfo, pero no... Vale, creo que hay uno que él no tiene, ¿vale? ¿Cuál? Creo que él no tiene un pulpo, el pulpo este no lo tiene, creo, ¿no ¿eh? Tiene el pulpo? Me suena a mí que no tiene el pulpo, ¿eh? Seguro no, más sí, que luego a ver si se lo voy a mandar y cuando le llegue... A ver, si no lo puedes devolver, pero vamos, yo estoy casi seguro de que no... Igualmente él solo juega con el Creeper, o no, sea pero que... yo quiero alguno más especial, ¿eh? ¿Alguno más especial? ¡Ah! ¡El dragón este! ¿Este está en venta? ¡El dragón! Vale, sí, claro. Si está aquí, está en venta, Lía. Vale. Ese está chulo, ¿no? ¿Le gustará? ¿Le gustan los dragones? Sí, le puede gustar. A ver, te digo el precio, ¿eh? A ver. Vale, por aquí. Vale, dragón. Son $15. ¿Qué te parece? Vale. No es muy caro. Vale, de acuerdo. Sí. Me parece bien. Pues tráelo para acá. Toma, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Esos $2 de propina, ¿vale? ¡Oh, yeah! Vale, pues muchas gracias, Elías. Vale, mira, esto por aquí y esto por aquí. Vale, perfecto. ¿Puedo coger un caramelo? Exactamente, puedo coger todos los caramelos que quieras, Elías. Eso es para los clientes como tú. Gracias. Ahí está. Vale, dragón vendido. Vale, pues se lo mandaré junto a la tablet. Tú, vale, muchas digas, gracias, como que no Elías, lo sabes. Por confiar en esta juguetería. Que de disfrute nada. Del juguete. Que vaya bien la jornada, chao. Hasta luego.
Madre mía, chaval, que ya he vendido dos juguetes, chicos. Madre mía, estoy on fire, chaval. Llevo aquí, yo que sé, 5 minutos trabajando y ya estoy vendiendo a mansalva, ¿eh? Lo único que va a haber juguetes que me va a costar vender. Por ejemplo, todos estos de Navidad, porque claro, ¿qué ha sido eso? ¿Hola? ¡Ah! Pero... Oye, ¿qué hace con la arma? Quita eso de aquí, ¿eh? Está prohibido el arma. Pero que... Que está prohibida el arma, que te la quites de la mano, que si no llama a la policía, cotonedo, que se quite el arma. Oye, cumpla las normas de la tienda. ¿Qué pasa? Vengo a doblar. No, no. Estoy doblando. Esto es un atraco. Arriba los manos. ¿Cómo que? Arriba los monos. Arriba las manos. Las pero ya como que vienes a robar, pero ¿qué vas a robar en una juguetería si solo hay juguetes? La mano arriba. Cintura sola. Oye, pero pensé que era una broma, me lo cotonero, pero ¿por qué vienes a robar aquí? Pues obviamente vengo a robar. Porque soy un ladrón. Pero es que robar juguetes, ¿para qué quieres juguetes? Pues mira. Pero no. No, no, me lo contoné, pero. ¡Oye, pero qué! ¡Me ha robado el creeper! ¡Pero, tú! Pero... Toma, 1 euro de propina. Ah, bueno, pues nada. Pues, oye, gracias, ¿eh? Vale, perfecto, pero no tiene nada. Oye, ¿qué le digo ahora al gerente? Bueno, es que me han robado. No sé, creo que no debería decir. ¿Qué? Hola, buenos días. ¡Policía! ¡Policía! Me acaban de robar un creeper, un señor. Ajá, con una sí. Máscara. O sea. Sí, claro, sí, sí. Que sí, de verdad, o sea, que me ha robado. Ajá. Hay que perseguirle, policía, tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad. Usted se viene conmigo a comisaría. Y ¿yo por qué? Esta juguetería va a quedar cerrada hasta que hagan la investigación. Todos los juguetes que hay acá están robados. ¿Cómo que roba? ¿Cómo? Son artículos que han traficado con ellos. ¿Cómo? Espérate. ¿Me estás diciendo legales que todos los juguetes que vienen aquí el dueño los ha robado para venderlo? Así es. Pero oye, yo no tengo culpa de eso. Mire, este cerdo, por ejemplo, no está homologado. Mire el hocico. Mírelo de cerca. Es verdad, es de mala calidad. Pues espérate, y la gente se ha llevado los juguetes. ¡No puede ser, chico! Han vendido juguetes de mala calidad en esta juguetería y yo se los he vendido a mis amigos. Ay, Dios mío, policía, ¿y ahora qué hacemos? Lo único que sé es que hoy he trabajado en una juguetería en Minecraft.